Paco, quítate el mute, para saber en cuál de los teléfonos estás. Aquí estoy, 1, 2, 3. Aquí estoy, 1, 2, 4. El de Vero, ok, excelente. El de Vero, sí, es el iPad Exactamente. de Vero. Te voy a hacer a co-host, ok. Okay. Ok, bueno, bienvenidos, bienvenidos a este entrenamiento. Tenemos a. Yo creo que unos temas muy buenos hoy. Muchas personas se nos preguntan, bueno, que siempre preguntan datos del challenge. Yo creo que es algo bien interesante. Quiero darle la bienvenida a nuestros tres panelistas que tenemos. Primero van a escuchar de Francisco Muñoz, director regional. Felicidades por estar con nosotros, Francisco. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. También van a escuchar de Olga Villarreal, directora ejecutiva, hablar un poquito de cuál es nuestra corrida, qué es lo que nosotros hacemos de día a día. Y van a escuchar, y yo les voy a cubrir su servidor, les voy a cubrir un poquito sobre los pasos que debemos tomar cuando una persona empieza con nosotros como promotor. Así que, sin más preámbulo, quiero darle una bienvenida al primer entrenador del día de hoy, Francisco. Francisco, bien conocido como Paco, muy querido. Gracias por estar con nosotros. Y Paco va a cubrir un poquito lo que es el challenge. Así que, para darles un poquito de background, muchos de ustedes ya lo conocen, pero Paco tiene una extensa experiencia en entrenamiento físico, tiene una excelente experiencia personal de recuperación muscular y una experiencia como única, como muy pocos de nosotros que pueden dar en cuanto a testimonio de lo que este producto ha hecho para él y lo que ha hecho para su familia. Va a cubrir con ustedes algo y yo creo que la vértebra principal del movimiento de nosotros, que es el Challenge para Cambiar México. Así que, Paco, de antemano, muchísimas gracias de nuevo. Te dejo micrófono, hermano, para que puedas compartir con nosotros tu sabiduría y un poquito de cómo nosotros hacemos este challenge. Estás en mute, yo creo, Paco. A ver, ahí ya me escuchan. Ya. Muchísimas gracias, Ibrahim, por esta oportunidad de estar compartiendo y pues con esta aventura del challenge, porque al final, pues nuestro objetivo de estar en este reto es ayudar a todas las personas que se puedan dejar ayudar y que quieran estar en esta aventura de hacer un reto de transformación de salud. Muchas personas piensan que es algo para bajar de peso, pero el objetivo de la empresa es hacer un producto excelente que te nutre. Y cuando uno te nutres, ya no necesitas almacenar grasa, entonces tu cuerpo empieza a transformarse. Entonces, la empresa, a través de este challenge que empieza a hacer es fijarte una meta. Esta meta, la mayoría de las personas dicen, bueno, yo quiero un poquito de perder de peso. Entonces, al momento en que tú te estás nutriendo, tu cuerpo empieza a hacer cambios y transformaciones para llegar a este objetivo. Yo, en mi caso, yo llegué a este producto porque yo trabajo con alto rendimiento. Entonces, buscando la nutrición para estar en forma y recuperarse, pues va y me ofrece esta oportunidad. A partir de aquí hay gente que quiere mantener, que dice, bueno, yo quiero más energía. Una vez de esto el objetivo, pues seleccionan el kit, el Balance Kit, el Shape Kit o el Optimum Kit. Este es uno de los kits con que la empresa empieza a decirte, bueno, vamos a llegar a tu objetivo. Y el Balance Kit, pues te da la oportunidad de hacer un todos los días, en las cuales Shape Kit es una persona que dice, bueno, yo además del desayuno quiero que después de mi ejercicio, después de mi gimnasio, pues pueda tener este aporte de proteína. Y el Optimum Kit te da la oportunidad de las barritas, las galletas, que son snacks saludables. Pero yo con mis deportistas les digo, miran, manejen los snacks lunes, miércoles y viernes, martes y jueves pongan también, pues el pepino, la zanahoria, el atún, o sea, que aprendan a que esta oportunidad de nutrición nos ayuda a llegar al objetivo, pero que no dependamos nada más de esto. Entonces,
alguien que quiere bajar de peso a nivel general, pues un licuado y un licuado. La empresa te da los incentivos, los premios. Entonces, aquí el resultado de 90 días, entras en la categoría masculina o femenina y la empresa te da hasta 20 mil pesos a los finalistas. Al final del año hay un concurso general en donde hay hasta 200 mil pesos, vacaciones tropicales. Entonces, tienes unos incentivos muy interesantes. Pero déjate, voy a hablar de realmente cómo funciona este reto y cómo funciona el challenge. El challenge, de alguna forma, es la plataforma ya número uno del mundo que hace retos e incentivos. Entonces, tú mandas tu foto de antes y después y a partir de ahí entras a la categoría masculina o femenina. Es los mercados que están ahorita es de Norteamérica, México y en Europa. Y pues está basado en la transformación que tú escojas. Tú puedes hacer construcción de músculo, un reto de salud o un reto de baja de pesos. Y todos los finalistas compiten, tanto al inicio de para cada mes como al final del año. Entonces, hay jueces, claro, es un concurso. Entonces, los criterios que ellos van a poner, pues para que tú hagas tu reto de salud, todos los participantes, pues van a entrar a este concurso, ¿no? Y los panelistas, los juzgados, pues se basan en una forma simple. 75%, como lo ves ahí, es tu transformación. Y el otro 25% es la historia que tú tienes con Bike. Entonces, el hecho de que tú mandes tu foto de antes y después te va a dar la oportunidad de que estés en este concurso. Todos los que están concursando, además de tener el premio, que es su salud, van a poder también tener pues, premios a los finalistas. Cada finalista mensual va a recibir desde $500 en efectivo, que son 10 mil pesos, y los otros 10 mil pesos son en puntos, son 500 puntos para que tú puedas consumir más del producto o que tú tengas la oportunidad de tener más producto para tu siguiente reto. Entonces, la oportunidad de competir y ser nombrado, pues, el campeón del challenge es que tú mandes tu foto, tú antes y después, y tú a partir de aquí, pues, ya participas. Ahora, Bai te da más sorpresas. Hay una nueva categoría. En esta nueva categoría de la rifa, es una rifa aleatoria. Entonces, cualquiera puede ganar. Cada ganador de este sorteo al azar, pues recibirá mensualmente 500 puntos para que tú consumas más producto. Es el equivalente a 10 mil pesos. Entonces, aquí ya no tienes pretexto. Tienes, además de un producto excelente, tienes los incentivos, tienes los premios y pues tú entras al concurso de Challenge, esta plataforma número uno, ¿no? Entonces, te voy a explicar un poquito, pues, sus tres bases, ¿no? La base del Challenge. La base del Challenge, pues, te pones una meta, lo seleccionas algunos de los productos y pues entras a esta plataforma, la plataforma de baja de peso, de construcción de músculo o simplemente un reto de salud. ¿Quién puede participar? Cualquier persona en categoría masculina y femenina. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de un reto de transformación de 90 días. Tú ahí puedes empezar. ¿Y pues cuándo puedes empezar? A partir de que termines tu reto, tú puedes empezar para los finalistas mensuales o tú puedes hacerlo para la parte anual. Y pues cada mes van seleccionando un finalista de este desafío, de este reto, y pues hay los premios que te acabo de mencionar. Y una vez que termine, a final del año, todos los finalistas de este reto pues pueden compartir y van a ser nombrados en este reto final del año, donde puedes llegar pues a ganar vacaciones, más de 200 mil pesos en estos premios y pues a lo mejor puedes ser el portavoz del reto de un año completo de ahí. Entonces, la manera como tú lo haces es, te haces una meta, seleccionas algún producto y entras ahora a la página que se llama enter.bi.com. Aquí es donde vas a poder entrar. Ahí tienes la oportunidad de ingresar tus datos. Haz tu foto de antes, haz tu foto del después. Y a partir de aquí, pues tienes la oportunidad de tener este reto para ti, ¿no? Entonces, pues gracias por la oportunidad de poder compartirlo con ustedes, este pedacito. Me encanta que todas las personas que ya están participando, ahí tenemos a Lola. Lola es nuestra primera ganadora ya en México, por fin. Y pues es la que ha tenido la oportunidad de ver que esto es cierto. Entonces, Lola, te mandamos un saludo. Ibrahim, pues ahí tienes la parte del enterby.com. Y pues te agradezco por esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Un saludo desde La Paz. Aquí andamos en esta ruta de salud. Gracias. Bueno, felicidades y esténse pendientes todos porque hay yo sé que tú estás haciendo una gira técnicamente por todas las esquinas del país de México, así que esténse pendientes en todos los grupos, en todos los anuncios, para que ustedes puedan ver y ustedes puedan
no solamente ver qué es el challenge, aprender un poquito, pero tengan la oportunidad de conocer a Paco y tengan la oportunidad de poder llegar a un challenge party y posiblemente a promover el challenge para otras personas. Cada challenge, quiero decirles a ustedes que cada vez que ustedes entran en esta página y ponen sus resultados, le estamos ayudando a un niño. Entonces, definitivamente que es importante, importante, importante que hagan esta parte. Gracias, Paco. Bueno. Gracias a ti, Ibrahim. Encantado, como siempre. Gracias, gracias. De ahí vamos a esta parte. Esta es una de las partes para darles un poquito historial. Olga fue, yo creo que fue la segunda promotora que se inscribió en México cuando nosotros empezamos este movimiento de Monterrey. Y una de las cosas que a ella siempre le, no digo que le preocupaba, pero se hacía una pregunta que nos hacemos todos, todos, hasta yo, cuando empecé es, ¿cómo lo hago? ¿Es simple? ¿Lo podré duplicar? ¿Cuáles son los pasos que tengo que tomar? Y estas, y cuando tuvimos la primera conversación y le explicamos 3x4 estrellas y coche, ella pues se sintió bien cómoda hacer esto. Tuvimos una conferencia de Zoom, empezó a trabajar con su equipo y en menos de, desde que empezamos, en menos de 3 meses, logró la posición de directora ejecutiva en México. Así que, ¿qué mejor persona que poderles tener aquí en este entrenamiento para que le hables un poquito, para que le hable un poquito a ustedes de cómo es y por qué es importante esta corrida y la simpleza y cómo se duplica? Así que, Olga, bienvenida a este entrenamiento y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, hola, bien, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hola, Ibrahim, ahora desde Monterrey. Así es. Pues bueno, yo les voy a hablar, así como dijo Ibrahim, pues todos al entrar a Bay nos preguntamos cómo hacer para poder llegar a esa primer posición que tanto nos dicen que es una de las más importantes, o yo creo que la más importante porque es la que te abre todas las puertas y posibilidades. ¿Cómo llegar a esa primer posición, que es la del racista? Entonces, pues bueno, es así, es con el poder de tres, como siempre nos dicen y como siempre lo hemos escuchado, y lo vengo escuchando desde que Jaime me invitó a esto, que me decía, mira, aquí hasta yo que llevo todos estos años en la industria, me olvido de todo y lo único que me tengo que concentrar es en hacer resistar en mi equipo. Entonces, lo principal, yo creo, de todo es, como siempre nos dicen, que las personas tengan su 3x gratis, que ya sabemos, es conseguir a 3 personas que quieran ingresar al challenge, como lo explicó ahorita Paco. Después, haces que 3 personas quieran promover Buy contigo, buscar a 3 promotores ejecutivos, para que tú puedas tener el poder de 3, ¿ok? Y entonces ya con esto tú vas a calificar para Resistar, que es la posición que te va a abrir la puerta a todos los bonos. Entonces, a estos 4 bonos, y pues el promedio e ingreso de esto de un director que está calificando a Resistar, pues es entre 6 y 10 mil pesos, que yo creo que es algo muy bueno. Entonces, si las personas lo hacen dentro de su primera semana, realmente se duplica de esa manera y todos dentro de tu equipo lo van a duplicar de esa manera. O sea, yo creo que es lo importante de transmitir cuando tú ya como Resistar empiezas a hacer que tu equipo busque también serlo, es el momento perfecto para que esas personas sepan cómo duplicarse, ¿ok? Entonces, en este plan, que es muy simple, es con el poder de 3, como siempre lo decimos, es que tengas tu producto gratis, es invitar a las personas a un challenge, como ya lo dijo Paco, las invitas al challenge para que puedas compartir lo que es el challenge y que obtengas tus primeros 3 para que te salga gratis tu producto y ya no tengas que estar pagando el producto mensualmente. Hacerte resistir a llegar a todas esas posiciones, tienes que primero llegar a esta. Y teniendo 6 personas duplicando eso que tú hiciste en esa primera semana o en esas primeras 2 semanas, obviamente vas a llegar a la posición del carro. Habemos varias personas que hemos llegado a la posición del carro y ¿cómo lo hicimos? Duplicándolo. Esa es la manera,
yo creo que más fácil, y como les decía, es el transmitir el que si la persona, en el momento que se inscriban las personas, tenemos que buscar que esas personas hagan lo mismo que tú hiciste, que es el buscar su producto gratis y buscar sus tres promotores. Entonces, hay varias personas que ya lo han logrado. Es algo que yo, que nunca había estado en algo así, se ha podido hacer por la simplicidad que tiene el 3x4 y 3x5. Yo creo que todo el mundo lo podemos explicar. Todo el mundo, si nos sentamos con alguien, se lo podemos explicar. Y es algo sencillo. Habrá gente que tiene más preguntas y todo, pero mientras lo mantengamos simple, yo creo que es duplicable. Entonces, bueno, en la base de todo, obviamente, para llegar y seguir escalando todas esas posiciones hasta lo que yo creo que todos aspiramos llegar, cuando entras dices, wow, yo quiero ser embajador, ¿verdad? Entonces, para llegar a esas posiciones y seguir escalando en las posiciones, pues la base de todo es hacer Resistar. Entonces, obviamente ya tienes unos ingresos y te abren los bonos de estructura, de liderazgo. Entonces, ya con esos ingresos, obviamente, pues tú ya estás cambiando tu vida, la de toda tu familia, y todo se hace duplicando y duplicando y duplicando. Lo mismo que siempre nos dicen, aunque mucha gente piensa, ay, es que es muy repetitivo y siempre nos dicen lo mismo, pues le decimos lo mismo, nos dicen lo mismo, o siempre nos han dicho lo mismo, porque es lo más importante, conseguir tu producto gratis, hacerte estrella, y inmediatamente haciendo eso con todo tu equipo, llegas a la posición del coach. Entonces, pues ya estás hablando de unos ingresos de 50, 70, 100, hasta 170 mil pesos, pues que obviamente cambiarían tu vida y la vida de tu familia. Entonces, pues la base de todo es llegar a esa posición que es la de estrella, y yo creo que en el momento más clave de todo es cuando la gente se inscribe, hacerlo rápido, no esperar a que, bueno, ya conseguí mis tres y ya ahora me pongo a hacer otra cosa. No, yo creo que concentrarte muy bien en el que si ya inscribiste tus tres, ayuda a esas personas que están abajo de ti a lograrlo también. Obviamente, como siempre nos dicen, pues traer gente nueva también siempre es importante, pero también el hacer que las personas abajo de ti lleguen igual que todas sus posiciones, y como ya muchos lo hemos visto, pues es muy, muy satisfactorio lograr que todo tu equipo tenga su 3x gratis y califique a Resistar, y por consecuencia vamos a llegar todos a la posición del cargo. Bueno, muchísimas. Ibrahim, ¿estás ahí? Aquí estoy. Muchísimas gracias. Okay. Gracias. Definitivamente que la simpleza es la madre de la duplicación. Yo creo que tú has sido una experta en duplicar eso, así que felicidades por todo el éxito. Y muy pronto, el próximo sábado, inclusive, vamos a tener una serie de aproximadamente de 3 a 4 Rising Stars con nosotros para que le expliquen a ustedes y den su testimonio lo interesante que es. Así que gracias por habernos acompañado, Olga, y pues nada. Gracias a ti por invitarme. A romper Rising Stars, ¿verdad? Gracias. Es cierto. Hoy tengo Challenge Party, así es que vamos por eso. Excelente, excelente. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de esos nuevos pasos para los promotores. Como ustedes saben, una de las responsabilidades más grandes cuando tú tienes a un promotor nuevo que entra con nosotros, yo creo que es primordial de que tú hagas lo justo para ellos, que es enseñarle lo que nosotros hacemos. Y esto lo puedes hacer conectándolo con alguien de nosotros, conectándolo con tu offline director, conectándolo con tu offline regional director o area director, quien sea, o conectándolo conmigo, con Jaime o con Olga, con cualquiera de nosotros de liderazgo, si no te sientes capaz de hacerlo en el momento. Pero yo creo que es bien importante que lo primero que nosotros aprendemos, y muchas personas se imaginan de que puede ser algo imposible lo que les voy a comentar, pero desde el 2010, desde que yo me senté con Nixon Nicola en septiembre del 2010, yo hago mi entrenamiento inicial por lo menos 3-4 veces al mes desde entonces. Entonces, yo le digo a ustedes, el primer paso de la persona es, tómalo de la mano, entra a gst.v.com. Hay un video de 30 minutos explicando lo que nosotros hacemos, el entrenamiento inicial, los 5 pasos para llegar a director. Segundo, enseñarles a ellos qué herramientas compartir, qué videos compartir, darle a ellos
a todas las herramientas que nosotros tenemos. Y tercero, agendar su challenge party. Quiere decir, te sientas y le preguntas, ¿cuándo vamos a tener tu primera fiesta? Y esa fiesta de reto puede ser en 3 días, en 4 días o en 48 horas. También en la página web vas a poder bajar este documento para que la persona se quede con ellos físicamente. Yo siempre digo que lo tengan presente, que lo tengan todo el tiempo, porque esa va a ser su, los primeros 90 días va a ser su guía para poder llegar a las posiciones que quiere llegar. Como ya saben, los 5 pasos que nosotros enseñamos es socializar, hacer tu lista, herramienta, invita, presenta, challenge party, asista al próximo evento. Todo eso está en gst.v.com. También, si tú quieres aprender cómo hacerlo, cómo llenar, cómo fijar tus metas, si quieres arrancar de nuevo, hacer lo que tengamos que hacer, pues siempre empezamos por estos pasos. Empezamos por el entrenamiento inicial, fijar tus metas, socializar, quiere decir, date a conocer ahí afuera que estás en un reto, qué es lo que estás haciendo, déjale saber a tus amigos. Y déjeme decirle, por muchos de estos posts y links y todo, te voy a decir algo, muchos clientes te van a salir y muchas personas interesadas en promover, hacer tu lista, las 25 personas más importantes que tú conozcas en tu círculo. Y cuando digo más importante, no más importante socialmente, pero personas que son más importantes en tu círculo de referencia. Luego, saber utilizar las herramientas, invitar, presentar. Hay varios entrenamientos sobre lo que nosotros hacemos en el gst.v.com. Vas a aprender en detalle estas conversaciones y qué es lo que nosotros hacemos. Paso bien importante es reservar tu fecha de tu fiesta personal. Nada ocurre sin tu fiesta personal. Definitivamente que es la magia del negocio. No te vayas sin programar tu siguiente fiesta. Entonces, proceso. Proceso es, entran al Challenge Party, se inscriben como promotores. Luego le haces un entrenamiento inicial de 10, 15 minutos y te vas de ahí ya reservando la fecha de su próximo Challenge Party para tú ayudarles a que ellos ya tengan sus 3 clientes y que lleguen a la primera posición. Luego, escribirte al próximo evento. Yo creo que todas las personas que aspiran en este momento a hacer algo completamente diferente en su vida o quieran cumplir sus metas que establecieron este entrenamiento, inmediatamente se tienen que inscribir a nuestro próximo evento nacional de Monterrey en octubre, donde vamos a tener un evento de pre-lanzamiento en México fenomenal. Así que yo creo que el compromiso de estar ahí es un compromiso donde le dice, ¿sabes qué? Voy a lograr mis metas, voy a ir ahí a aprender, voy a ir ahí a motivarme, voy a ir ahí a conocer a todas las personas y voy a llevar a mi equipo allí para que haga lo mismo para una duplicación, saber quiénes somos, cómo hacemos con el challenge. Los eventos para mí son magia. Es cuando tú determinas emocionalmente lo que tú quieres hacer para lograr tus metas, pero al mismo tiempo es lo que tú aprendes para que en actividad y en el campo tú puedas lograr esas metas. ¿Sí? Así que tú puedes tener un sueño, pero si no sabes cómo manejar el vehículo y no sabes cómo o qué es lo que tienes que hacer para lograrlo, ahí es lo que se aprende en estos eventos. Así que si no estás inscrito a este evento, yo te sugiero inscríbete ahora. Es la primera señal que tú le das a las personas del compromiso de tu sueño. Si no estás inscrito al siguiente evento, quiere decir que tu sueño no es lo suficientemente importante para tú hacer el compromiso de ir ahí a aprender para lograrlo. Entonces, yo siempre digo, siempre va de mano en mano, ¿no? El compromiso y el sueño. Entonces, si hay un sueño y no hay compromiso, lo que le estás diciendo a tu sueño es que no es lo suficientemente importante para lograrlo. Eso es todo. Entonces, ahora, si hay un compromiso para ese sueño, el sueño dice, ¿sabes qué? Sí, tiene compromiso, tú hiciste el compromiso, vas a hacer lo que tienes, pero parte de ese compromiso es saber cómo educarte, cómo aprender, y parte de eso es, ¿sabes qué? Yo me voy a inscribir al evento. Y eso es lo que le enseña a todas las personas que están trabajando contigo, de que de verdad, tú estás comprometido con lo que estamos haciendo. Así que voy a hacer un poquito de anuncios, pero definitivamente que gst.v.com,
estamos trabajando con una cantidad grande de personas que van a, están haciendo y van a hacer historias en México. Anuncios, tenemos nuestras presentaciones, el live corporativo el lunes, los lunes, martes tenemos presentación. Quiero hacer un anuncio nada más para todos. Este lunes no vamos a tener un live. Tenemos un evento corporativo adentro, corporativo que hace mucho, no lo vamos a tener este lunes, pero estén pendientes del anuncio porque vamos a anunciar el próximo live. Así que este lunes no tenemos, pero los lunes nosotros normalmente tenemos nuestro live corporativo con Mili Morino. Tenemos presentación el martes, es así, vamos a tenerla donde invitan a todas las personas y presentaciones por si tienes personas en mercados de Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, donde nosotros damos la presentación. Hace el entrenamiento pasado hablamos un poquito del libro del mes, más de 8 millones de copias vendidas, espero que todos ustedes ya hayan tenido. Gracias, quería darles las gracias a todas las personas que me escribieron, que me pidieron el libro. Para mí fue un honor podérselos dar por correo electrónico. Si ustedes quieren compartir algo del libro, alguna experiencia del libro, me dejan saber para tenerlos como invitados especial en los entrenamientos y me encantaría. Así que felicidades a todos. Si tú no estabas con nosotros todavía, pues envíame un correo electrónico o escríbeme en el grupo o habla con la persona que te inscribió para conseguírtelo. Envíame tu correo electrónico y yo te envío el libro para que ustedes, para que puedas aprender un poquito de uno de los mejores libros que ha existido en la industria de redes de mercadeo. Así que si quieres esa copia gratis del PDF, Ibrahim a ibrahimsilvani.com, escríbeme un correo electrónico, con mucho gusto y con mucho honor te lo envío. Volvemos a hablar del pre-lanzamiento del evento, lo vuelvo a repetir y esto fue a propósito que lo puse, dos diapositivas, este es el anuncio, ahí está el evento, tienen que inscribirse al evento. Ahora vamos a hablar de herramientas, tenemos nuestro servicio al cliente, como muchos ya saben, de 8 a.m. a 6 p.m., ahí puedes lograr tu situación de pedido, rastreo de pedido. Ya de verdad que están respondiendo de una manera muy positiva, muy efectiva. Así que si tienes cualquiera de estas situaciones, acude a ellos primero. Digamos, no acudas al grupo, no empieces a hacer muchas preguntas en el grupo. No, si tienes una situación de pedido, si quieres rastrear tu pedido, si tienes preguntas de tu back office, preguntas de tus comisiones o de Paylution, o si te están llegando los emails de la empresa o no te están llegando, acude a ellos primero. Ellos definitivamente que tienen toda la infraestructura y toda la ayuda que tú quieres. Un anuncio importante, servicio al cliente no es tu línea de apoyo para construir. So, no vas a hablar de ellos de los challenge parties, no vas a hablar de ellos de los eventos, no vas a hablar, eso lo hablas con tu línea de auspicio. También te estén pendiente de que nosotros enviamos emails corporativos para toda ocasión, así que si no te están llegando, habla al servicio al cliente y asegúrate que te estén llegando y presten atención. La mejor opción para dar información sobre lo que somos nosotros en nuestro movimiento, obviamente, son los videos y la página web que tenemos. ¿Por qué? Porque te evitas tú 30, 40 minutos de tú estar dando la presentación. Entonces, yo siempre digo, no seas el mensaje, sé el mensajero. Quiere decir que simplemente indícale a la persona dónde conseguir la información. Para presentaciones tenemos overview.v.com, para capacitación el gst.v.com, el gst.v.com, digamos, el plan de compensación está en complan.v.com. ¿Alguien quiere ver el plan de compensación? Envíalo a esa página web. Y si alguien quiere saber del producto, si alguien quiere saber de la empresa, si alguien quiere saber de Trepo Gratis o de todas esas, ¿no? No te hagas rollo tratando de explicarle, tratando de aprendértelo. Que vayan a vai.com y allí pueden aprender todo. Si una persona es de Italia, si una persona es de Estados Unidos, si una persona es de diferentes países, allí pueden elegir lo que quieran. Así que yo les digo, siempre utiliza tus herramientas. Tenemos dos herramientas muy buenas y gracias Paco, ustedes escucharon de Paco hoy. Paco tiene un video que habla mucho de los ingredientes del producto. Uno de esos ingredientes es la sucralosa, para que las personas tengan la información correcta de lo que de verdad quiere decir. Hay mucha información incorrecta en el internet. Saben que el internet pueden
cualquier persona puede poner lo que quiera. Si yo estoy vendiendo algo que no tiene azúcar, pues yo pongo algo bien negativo del azúcar para que la gente compre algo que no tiene azúcar. Si yo estoy vendiendo algo que no tiene cafeína, entonces hablo de que la cafeína es súper mala y en realidad muchos médicos te van a decir que la cafeína no es mala, es simplemente el exceso de cafeína. Pero estos videos son videos bien específicos, son videos cortitos donde ustedes pueden utilizarlo para las herramientas. También tenemos un video sensacional, ambos videos, donde Paco habla de nuestra malteada. Entonces, hay muchas veces que personas te van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre esto y otra malteada? ¿Cuál es la diferencia entre los ingredientes de nuestra malteada con otra malteada? No te pongas ahí a explicarlo, tratar de hacerlo. Simplemente dile, mira, ¿sabes qué? Yo no sé, pero te voy a enviar un video cortito que habla de nuestra malteada, donde tiene toda la información adecuada y correcta y la información que necesitas saber sobre la malteada. Estos dos videos están, los hemos compartido. Si no los tienes o ves que un motivo, habla con la persona que te introdujo, pídelos en el grupo y nosotros lo podemos postear. Pero definitivamente que te van a encantar. También quiero recordarles que tenemos un canal, Body by Bye Latino, un canal de YouTube, donde ahí tenemos todos los videos de entrenamientos, todas las presentaciones que hemos hecho. Ya tenemos 135 subscribers. Yo diría que pónganlo, invita. Cuando te sientas con la persona a hacer el entrenamiento inicial, inscríbelo a estos canales para que ellos vayan y vayan viendo un poquito de las presentaciones anteriores, lo que se han hablado. Tenemos varios, todos los entrenamientos de todos los sábados aquí para que lo puedan ver. Y están en medio de YouTube para que lo puedan ver de cualquier teléfono, de cualquier manera, sin necesidad. Viner Pro, miren, esto es el Viner Pro, es la versión profesional de nuestro back office. Hay una Lite y hay una Pro, pero definitivamente que los beneficios adicionales como el panel de negocio, el árbol genealógico, comisiones proyectadas, sala de espera de tus promotores y el acceso para las comisiones y todo, yo creo que el Viner Pro vale la pena. No es opcional, pero yo creo que por $630 al mes, el Viner Pro te provee toda la herramienta para tú tener, es como tu oficina con las luces, secretarias, vendedores, todo, donde tú puedas controlar todo tu negocio. Ahí es cuando tú optas si quieres tener, cuando al momento de registro, tú optas si quieres tenerlo o no quieres tenerlo. Yo les recomiendo a todos ustedes, especialmente si tú eres un Rising Star and Above, tienes que tener Viner Pro, porque es donde vas a ver tus comisiones proyectadas, vas a ver, so, you know, muchas personas que dicen, bueno, yo no quiero, you know, el Viner Pro, pero entonces no vas a saber cuáles son tus comisiones hasta el día que te pagan. No vas a poder hacer modificación de pedidos. Entonces, si quieres todo, no, la sala de espera no la puedes accesar. Entonces, yo te diría que definitivamente hagas como opción. ¿Cuál es el enfoque ahorita? El enfoque es construir semanalmente, digamos, el viernes o ayer empezamos ya nuestra semana de producción. So, de viernes a jueves tenemos semana de producción, los martes te pagan. So, ¿qué yo haría si fuera tú? Sea anfitrión de un challenge party, ¿ok? Califica para esos bonos semanales, sea el bono rápido, sea el bono de clientes, you know, o sea que estás cambiando de rango. Hay dos personas ahorita que están bien cerca a llegar al rango de Regional Director a mediados de mes. Entonces, ¿qué le diría yo a ustedes? Hey, muy fácil. Traten de llegar a la Regional Director a mediados del mes o el jueves para que ya tengas esos bonos que te dan, que son los bonos semanales. Entonces, siempre ve viendo a qué bono quiere calificar. El cheque semanal aquí es el cheque importante. Pagamos 4 cheques, pagamos 5 veces al mes, 4 semanales, de viernes a jueves pagamos el martes y una vez al mes pagamos el recibal. Así que, el plan de acción para lograr lo que les acabo de hablar es simplemente challenge parties. Y esa es la verdad. Las personas con los cheques más grandes los martes son las personas que hicieron challenge parties. Las personas que están creciendo de rangos son las personas que están haciendo challenge parties. Las personas que están más motivadas, que el equipo está creciendo, son las personas que están haciendo challenge parties. So, si no estás haciendo challenge parties, si no estás teniendo crecimiento, si no estás teniendo buenos cheques, si no estás teniendo algo, es simplemente mira tu agenda. ¿Cuántos challenge parties estás haciendo? ¿Cuántos challenge parties estás agendando con tu equipo?
porque uno va en relación con el otro. Así que forza tu agenda, ¿ok? Agenda a toda tu línea, a toda tu línea de apoyo para que te ayuden a cerrar, para que te ayuden a ir a los challenge parties. Aquí trabajamos en equipo, trabajamos en familia. Ya saben ustedes cómo organizar una fiesta. Simplemente quiero recordarles, no voy a entrenar en esto, esto fue la semana pasada, pero les voy a recordar, siempre estén pendientes de que adentro de ese entrenamiento inicial está la guía, en ese papel está la guía de cómo hacer un challenge party. Entonces, ahí no hay que perder, es muy simple hacer tu challenge party. Vuelvo y voy a repasar un poquito lo que les digo Olga. Al final del día, todo el negocio de nosotros está basado en 3x10, estrellas y coche. Si tú te aprendes a duplicar y tú te conviertes un máster en duplicar, tú puedes llegar a los ingresos que tú quieres con nosotros. Entonces, miren lo que les estoy diciendo. Yo no les estoy diciendo si ustedes se hacen un máster de plan de compensación, un máster de presentador, un máster hablando. No. Si tú te conviertes un máster en ayudar a las personas a tener productos gratis y ayudar a las personas a llegar a Rising Star, tú puedes llegar a esta empresa hasta ganar $1,000,000 al año. Eso se lo puedo decir simplemente repitiendo eso. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Si quieren, voy a quitarle un mute, pero definitivamente que a todos los sábados me encanta compartir con ustedes, me encanta entregar. Los queremos muchísimo. Estén listos porque en México ahorita va a empezar a ver ustedes que después de 4 meses de estar con nosotros va a empezar y van a ir viendo momentum en diferentes ciudades de México. Así que muchísimas gracias por haber asistido. Digan adiós, los gracias, quiero mucho. Gracias, adiós. Bye, bye. Qué bonito bye, fin a todos. Bye. 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 Chao.